Hola tías, buenos días. Bueno, hoy nos hemos venido a Puy du Fou a ver todas las novedades que tenemos en este 2022 y además me he traído a mi madre, porque claro, ella vivió España en la época y entonces así nos lo va a contar todo muy bien, Totalmente. ¿no? Todo muy bien. Y está aquí ella ya con los huevos preparados para desayunar. Emocionadísima. Está emocionadísima. Así que venga, vámonos para Puy du Fou. Bueno, tías, pues ya después. A ver, mira, mira, a ver, que mi madre os quiere enseñar algo. Os quiere enseñar una araña. Mira, una araña. Bien Bueno, pues mi hermosa, muy madre os quería guapa. enseñar la araña. Yo os quería enseñar la puerta. Ahí la tenéis. Llegamos hoy un poquito, ya ha pasado la hora de la entrada y todo esto, el rope drop, la apertura y todo. Y os quiero decir una cosa, tías. Para evitar esperas innecesarias, os tenéis que comprar las entradas antes de tiempo, ¿sabes? Comprarlas por anticipado, que además si las compráis por anticipado os van a salir más baratas. Y no 30 solo días es antes, eso, mínimo. 30 días antes, ¿eh? Aquí tengo al guionista que me lo corrige. 30 días antes os podéis comprar las entradas y os salen más baratas. Y os voy a dejar yo un link por aquí o por aquí para que vayáis y os las compréis ya. Y así ya tenéis vuestras entradas para Puy du Fou. Nosotras ya las tenemos. Así que venga, venid con vosotras. No, con vosotras, no, con nosotras. Bueno, pues ya estamos dentro y mirad una novedad, tía. Se han puesto aquí espantapájaros. Porque os voy a decir una cosa. En el camino que veníamos desde el coche, hemos notado que hay más vegetación ahora que el año pasado. Y estamos ya aquí en el Arrabal, que es el pueblo este que nos da acceso a Puy du Fou, que esto está antes de que entremos por la muralla. Aquí tenéis unos restaurantes para tomaros unas cosas y tal. Y podéis coger la guía del parque, elemento indispensable para disfrutar de tu día en Puy du Fou. Ahí vais a tener los horarios y toda la pesca y todo. Y también la aplicación. Hay una aplicación donde también tienes los horarios y todo el rollo, ¿eh? Mirad qué bonito plano. Bueno, tías, y como hemos llegado justo a la hora de comer, vamos a empezar comiendo aquí en la Hospedería de Santiago, que nunca había venido yo a este restaurante, donde tenemos un menú por 23,50 y claro, esto está ambientado en Santiago, en el Camino de Santiago, por eso todas estas conchas y por eso tenéis aquí, además de las conchas, a vuestro santo favorito, Santiago. Ahí lo tenéis. Y los cestos del peregrino. Pues vamos a comer a ver qué tal se come en la Hospedería de Santiago aquí con los peregrinos. Bueno, tías, pues ya tenemos el menú. Esto es un autoservicio. ¿Qué significa un autoservicio? Que tú misma vas al servicio en auto, en coche. O sea, tú vas por ahí con tu bandeja y coges un primero, un segundo, un postre, un pan, una servilleta y una Coca-Cola o una bebida que quieras. ¿Qué me he pedido yo? Pues os lo voy a enseñar. Un pisto, que esto no es para mí. Esto es una morcilla con patatas fritas. Porque ahora os cuento mis problemas. Es un revuelto de morcilla con patatas fritas y una tarta de Santiago. Mis problemas son que aquí tenemos a mi madre que se ha pedido unas migas. Yo me iba a pedir las migas, pero viendo todo lo que viene, pues mejor la cojo a ella, migas. Ella se ha pedido el bacalao y así él se ha pedido la costilla, pero cuando se la han puesto no le gustaba. Entonces nos lo vamos a cambiar. Os habéis enterado, ¿no? Y esto cuesta 23,50. 3,50. Ya lo sabéis. Ahora os digo qué tal está de rico o de no rico. Bueno, tías, pues la hospedería esta de Santiago, ¿cómo se llama? La hospedería de Santiago, creo que se llama. Sí. Me ha gustado mucho. Estaban muy buenas las cosas. A ver, es verdad que venía con las expectativas muy bajas, porque las webs y vídeos y esto que vi del año pasado de Puy du Fou, de gente que comía aquí, tenía muy malas reseñas. Yo no sé si venía con las expectativas muy bajas, pero me ha gustado mucho. La costilla estaba buena. La morcilla esta me ha encantado. Las migas estaban muy buenas, aunque mi madre dice que están mejor las suyas. Pero eso no lo diga, Pancino. Bueno, oye, pero es verdad, las migas de mi madre están mejor. Así que un día nos pondremos un restaurante de migas y tenéis que venir todas. La ensalada estaba buena, sí. La ensalada Y estaba el buena, el pisto piso también. también. La O fruta sea, también. estaba bueno, correcto, por lo que nos ha costado, Y esto que he 23 dicho, ¿cómo euros. se llama? No sé Ah, y el bacalao, y también Con trigo buenísimo. sarraceno. El trigo sarraceno a mi madre le ha Muy encantado. rico. A O ver si sea lo que todo encuentro yo muy en el bien. mercado. ¿Sabes? A ver, Me tienes evidentemente que apuntar no es el luego el bulli. impuesto. No, el sitio, el garito no es el bulli. Es la hospedería de Santiago, pero nos ha gustado mucho. Y nada, dicho todo esto, me voy a ir a fumar un piti mientras ellas acaban el postre. Ay, la tarta Santiago, muy buena. Bueno, tías, y una cosa que os quiero decir. Hoy, a pesar de que es día de diario, es mayo, la gente tiene colegio, está trabajando. Vamos a intentar ver el último cantar. Y lo que os quería decir es que ya lo estáis viendo.
hay un montón de chiquillada y de grupos y de cosas de estas. De hecho, tenéis que mirar los horarios de los espectáculos en la app o en la web o cuando lleguéis al parque, aquí en el parque. Hoy hacen más espectáculos, para que os hagáis una idea, que el fin de semana. ¿Eso qué significa? Pues que va a haber más gente, porque esto, como es un parque muy educativo que te cuenta la historia, pues viene mogollón de colegios y mogollón de cosas. No, aquí. Vamos a intentar ver el último cantar, un espectáculo que te va a encantar. A ver si lo conseguimos. Tías, pues hemos conseguido entrar, estamos muy bien situadas, además, aquí bien cerquita del escenario. Y os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa. No se pueden grabar los espectáculos, pero yo tengo imágenes grabadas del día que viene la inauguración, y por si alguna no ha visto alguna, pues os voy a poner unas poquitas para que podáis ver de qué va el último cantar, un espectáculo que te va a encantar. Rodrigo, Ostiño, espada e invisto caballero. Esta es Tizona. Tiene dos filos. Bueno, tías, pues ya hemos visto el último cantar. Madre, ¿qué te ha parecido el último cantar? Una preciosidad, todo el mundo tiene que venir a verlo, lo dice la Ana María. Pues ya sabéis, ella además, como fue amiga del mío Cid, ¿sabes? Porque vivieron en la época, a principios del siglo pasado, pues se lo sabía todo, ¿sabes? Y quedaos con un dato. ¿Cómo se llama este? Mi banca, ¿no? Bueno, con el nombre de la yegua del mío Cid, es muy importante, es muy protagonista, la protagonista de toda la historia. Si no fuera por ella, habríamos perdido Valencia. Por aquí. O algo así. Mirad, tías, mirad, os voy a hacer así un plano del carro y el gentío que hay por ahí. Mirad cómo está esto de gente ahora. Claro, están todos los colegios y todas como las locas. Nosotras vamos a ir así andando un poquito por toda esa parte que hay, las cabras del monte y todas estas cosas. Y ¡ay! Se me mete en un colegio. Y vamos a ver si vemos otro espectáculo o lo mismo, ¿no? Madre mía, qué de gente. Madre mía, cómo está esto. Bueno, tías, y según vamos yendo hacia a Pluma y Espada, que es ahí, es esa corral de comedias que vemos ahí, pues aquí tenemos una valla, mirad, nos han puesto una valla. Y me dicen mis fuentes, por aquí, las fuentes estas, las estancas del pescador estas, me dicen mis fuentes que es que aquí están haciendo el espectáculo. ¡Hola! Hola, no podéis, que me censuran el vídeo, que sois menores de edad. ¿Cómo se llama tu canal? Chemagic, seguidme todas. Chemagic. Chemagic. ¿Dónde me lo subes? Vídeos de parques de atracciones. Hola, y parques temáticos. ¿Cómo has dicho que se? Venga, seguidme todas. Venga, venga. Oye, yo soy un que chico. Que no podéis salir. Yo soy un chico. Ya, pues eso. Sígueme. Sígueme, los chicos también podéis. Yo también te sigo. Bueno, que lo que os quiero decir es que aquí están construyendo el espectáculo que vendrá el año que viene. O el año que viene o el siguiente. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Venir a verlo. Mirad, tías, ya se nos han ido todos los niños. Madre mía, qué locura. Y ahí tenéis a las vaquitas. Las vaquitas, ¿sabes? Para que veáis vaquitas, porque claro, en la época a principios del siglo, del milenio anterior, o sea, por el año 1000 y por ahí, pues estaban las vacas así, ¿sabes? Y por eso es así. Y por aquí está mi madre, mira qué guapa es. A su rollo. Bueno, tías, en el punto de la noticia, movida la entrada. Antes la entrada estaba por allí, donde va ese señor con el gorro. Antes estaba por allí la entrada y ahora está aquí. Así que ya lo sabéis, os la han cambiado. Y aquí tenéis merchandising, ¿sabes? Para que os compréis merchandising, por ejemplo, las espadas. ¿Y tenéis las plumas? No tengo plumas, pero las voy a... Vaya, hombre, pues sí. Si quieres, yo tengo un montón, te las dejo baratitas. Ah, vale, pues ya sabéis, chicas, podéis comprar espadas, plumas no, pero yo las dejo a buen precio, ¿eh? Me mandáis un mes que tengo un montón. Bueno, y ahora tenéis puntos de fotos. Sí, mamá, sube por ahí, mirad. Donde pone prohibido subir, por ahí tenéis que subir. Y va... Que sí. Y os podéis subir y os hace una foto este chico tan guapo. Y luego, si queréis, os la compráis, y si no, no. Me voy a poner la foto. Bueno, tías, pues ya lo veis, esto es el Memory Maker del Puy Ufú. O sea, tú te haces las fotos en los puntos de fotos que tienes colocados por todo el parque, como este que tenemos aquí detrás. Te van a dar esta tarjetita con un código QR, que luego en la puerta
lo escaneas y ya decides pues si te llevan las fotos o no te llevan las fotos. Tú guardas la tarjetita y durante todo el día te vas haciendo las fotos y que te escaneen esto. Y luego las coges o no. Nos hemos hecho unas fotos chulísimas. Si las compramos, las veréis. Si no las compramos, pues no las veréis. La vida es así. Pues yo sí las voy a comprar. Pero dadle like al vídeo, porque dice mi madre que las va a comprar. La así que si le dais like al vídeo, si no os las pongo. Yo no las he visto. Mira, y aquí tenemos más animalitos. Por ejemplo, ahí tenemos una cabra loca. Ahí la tenéis, la cabra loca, como vosotras. Bueno, tías, mientras estamos aquí esperando a que empiece A Pluma y Espada, os tengo que decir una cosa. No sé si os lo he dicho ya, pero como a mí se me va la olla, os lo repito. Tenéis que coger la guía del parque con los horarios de los espectáculos, ¿no? Aquí lo tenéis. Aquí tenéis qué espectáculos hay, las horas y todo eso. Tenéis, por ejemplo, también los eventos del día y información práctica como la temperatura de hoy y el santo. Hoy es San Pancracio. Así que felicidades a todos los pancracios y todas las pancracias del mundo. Desde Puy du Fou os saludamos. Que me acaba de decir aquí la Namari, mi madre, que San Pancracio es el del dinero. Así que le pongáis perejil y la bastante perejil a San Pancracio, que hoy es su día. Hoy nos va a tocar mucho dinero. ¡Adelante! Bueno, tías, pues ya hemos salido con Pluma y Papada, como mi amiga Fernando, que tiene Con Pluma y Papada. No, A Pluma y Espada, que me he equivocado. Mirad toda la gente que hay saliendo, pero no os preocupéis, porque nosotros hemos llegado 10 minutos antes y hemos estado sentados en la cuarta fila. Las imágenes que os he puesto de Con Pluma y Papada no son de hoy, porque ya sabéis que no se puede grabar en los espectáculos. Las tengo yo grabadas del día de la inauguración, os lo vuelvo a recordar. Y estoy aquí, he venido hasta aquí para fumarme un piti y para deciros una cosa. Y es que es muy importante que fuméis en las zonas designadas a tal efecto, zona de fumadores. Tened en cuenta que esto, además de estar lleno de niños de colegios, es un secarral. Si fumáis fuera de aquí, podéis provocar un incendio, ¿sabes? Como mi coño que está en llamas. O podéis hacer lo mismo en la meseta castellana. Y no queremos que pase eso, así que por favor, fumad en las zonas de fumadores y echad las colillas y la ceniza en los ceniceros para tal efecto. Y lo que yo os quería contar, voy a fumar porque así parece que es más serio, como García en los programas de cine. Lo que yo os quería contar, que Con Pluma y Papada es mi espectáculo favorito de todo el Puy du Fou, porque yo creo que tengo una conexión cósmica, os lo voy a decir así para que se vea de fondo y quede más bonito. Yo creo que tengo una conexión cósmica con Lope de Vega, o sea, con Lope de Vega y Carpio, que fue un hombre muy mujeriego, de hecho se le atribuyen creo que 20 hijos o una cosa así, si lo ponéis en la Wikipedia os sale, y además está enterrado muy cerquita de donde yo trabajo, en la vuelta a la esquina, y yo creo que por eso yo tengo esa conexión cósmica, porque claro, yo he pasado tantos años trabajando en el mismo sitio, tan cerca de Lope de Vega, que al final algo se me ha pegado de la poesía de Lope. Pues nada, tías, que voy a acabarme el piti, cómo me enrollo, tías. Y una cosa que os quiero decir mientras estamos aquí en este cruce de caminos, que no sabemos muy bien para dónde vamos a tirar, es que en Puy du Fou podéis comer aquí en Puy du Fou como he comido yo, ¿sabes? Os podéis venir aquí a comer, que hay un montón de restaurantes, pero también os podéis traer vuestra propia comida. Mira, por ejemplo, veis, aquí tenéis zonas de picnics, sombreadas y todo, para que os traigáis pues los bocatas de salchichón o de mortadela, de lo que queráis. Cada una se puede traer el bocadillo que quiera y os lo podéis comer aquí. Yo, si queréis que os dé un consejo de un bocadillo que me gusta a mí comerme, bueno, también os podéis traer un tupper con los filetes de pollo empanados, ¿sabes? O una tortilla con unos pimientos, lo que queráis. Pero lo que os quería decir yo, que si queréis un consejo de un bocadillo que me gusta a mí comer mucho, es de boquerones en vinagre con tomate. Tú te coges unos boquerones en vinagre, una barra pan y un tomate, pones los boquerones en vinagre, el tomate, cierras el bocadillo y te lo traes al Puy du Fou. Y comes como una señora. ¡Hala! Ya hemos llegado, mirad. ¡Ay, la escalera! ¿Cómo me cuesta? Por ahí tenemos la venta de Isidro, que es pues otro poblado de estos, pero vamos a ir hacia el otro lado para ver si vemos Allende la Mar Oceana. Vamos para allá, tías.
Bueno, esto ya lo enseñé el año pasado, que es una novedad del año pasado, pero las vuelvo a enseñar, las estacas del aguador. Aquí, como hace tanto calor en la meseta castellana, tú te pones ahí, pisas con el pie y sale agua y te refrescas un poco el toto, ¿sabes? Y el pelo y eso. Lo único que se te riza un poco el pelo. Pero no pasa nada, chicas. Aquí tened en cuenta que nos fundimos con la historia. Y en esta época de cuando pasaba toda esta cosa, no había peluquerías. Así que no pasa nada porque vayáis un día un poco con el pelo ofuscado. Por un día no os va a pasar nada. Pues ala, ya hemos llegado, tías. Vamos a vernos aquí. El Allende la Maroceana, que es otro de los espectáculos, pero esto no es un espectáculo como tal, sino que esto es que vamos andando. O sea, es un espectáculo walkthrough, que se dice en inglés, ¿sabes? Para que veáis que yo he aprendido inglés muy bien. Mi madre me lleva a lo mejor el colegio de pago. Totalmente, de acuerdo. Claro, está aquí, ¿sabes? Entonces, aquí vais andando, es como un pasaje del terror, solo que no es de terror. Va de la historia de cómo Cristóbal Colón pues consigue la financiación para irse a las Indias y todo el rollo este, ¿sabes? Y lo mal que lo pasaron en el barco y toda esa pesca. Lo mejor que podéis hacer es venir a verlo y así no os lo tengo que contar yo. Que todo esto lo han puesto muy bien porque lo han puesto con sombreado. Yo creo que antes no tenían sombreado, ¿no? Sí, pero no tanto. Sí, no tanto. O sea, era un trozo más pequeño. Sí, o sea, ahora está muy bien porque es lo que os digo, que el calor en la meseta castellana da fuerte. Pues aquí tenemos el sombreado y por aquí entrarían los de Pase Emoción, que ellas no esperan pero tampoco tienen sombra, así que mira, no hay mal que por bien no venga. Bueno, tías, y ahora estamos en la Venta de Isidro, que es esta zona, sí, que es un pueblo, ¿no? Es un pueblo el pueblo de Isidro y María. Un pueblo así, pues castellano, supongo que será, con sus botijos y sus cosas. Y aquí tenéis restaurantes, tenéis una parrilla, una quesería, pero yo creo que están cerrados. Está mi madre ahí a la sombra. Ah, ponte la mascarilla ahora, sí, mejor. Ponte la ahora, porque aquí te va a venir muy bien. Pues nada, os quería enseñar un poquito la Venta de Isidro, ¿no? Y por ejemplo, pues tenéis aquí un pozo. ¿Sabes? Un pozo donde podéis pedir un deseo. De Isidro Labrador, claro, San Isidro Labrador. Aquí tenéis, ¿veis? Ahí tenéis hamburguesas y rollos. Ahí tenéis unos limones, unas cebollas. Mirad qué bonitas las cebollas. Y unas uvas. Y aquí tenéis porro a la parrilla, iba a decir. Pollo a la parrilla. Cosas para comer y para picar y para que os sentéis aquí. Y yo me tomaría aquí una Coca-Colita. Pero vamos a esperar un poquito y nos la vamos a tomar un poquito más adelante con algo que comer, ¿no? Que ya ha apretado un poco el hambre. Vamos a esperar un poco a la sombra. Bueno, y por aquí ya se va viendo que hay asentamiento guerrero, ¿sabes? Aquí tenemos los escudos y las lanzas. Por aquí ya se masca la tragedia, o se nota en el ambiente. Mirad qué sombritas nos han colocado más monas aquí, para que no nos muramos de calor. Bueno, tías, no sé si se aprecia en cámara, pero cómo son las de Puy du Fou, cómo tematizan que esto es una polvareda ahora mismo. El polvo del desierto, las tías, es que no se pierden detalle, ¿eh? No sé si se aprecia, pero hay una polvareda aquí que flipas. Y mira, ya estamos llegando aquí a el Ascar Andalusí, este asentamiento de los guerreros andalusís, supongo que serán. Bueno, ya sabéis de qué época y todo esto. Del 800 y pico, después de Cristo, por esa época. Bueno, tías, el vagar de los siglos, el nuevo espectáculo de Puy du Fou, es un poco un lío. Yo os lo voy a explicar para que lo sepáis. Tenéis que venir aquí, entonces hay como personajes colocados por todo el recinto, ¿sabes? Y cuando se va formando un grupo, pues empieza a hacer la interacción, ¿sabes? Lo que es el espectáculo en sí. Es un poco un lío, ¿sabes? Entonces vosotros llegáis y os colocáis donde veáis a una señorita o a un señor así vestido de época. Y ya veremos lo que pasa. No lo voy a grabar porque me voy a enterar, ¿eh? Pues nada, ya hemos visto así un trocito del vagar de los siglos, es como un monólogo donde pues un personaje de la época pues te cuenta lo que le ha pasado, ¿sabes? En este caso en concreto pues iba de la... lo diré. Cuando los romanos entran a España. De eso, de cuando llegan los romanos, ¿no? Que ya sabéis que los griegos y los romanos eran todos humanos. Pues cuando vinieron y conquistaron España y cómo resistieron los de Numancia y todo eso, nos lo ha contado la chica de allí. Vamos a ver esta que nos cuenta. Escipión. Era el que mandó destruir España. Pues ya lo sabéis, tías. ¿Qué tal, buena gente? Que viene otra.
pues ya hemos escuchado a esta otra señorita que tengo aquí detrás, y ella nos estaba hablando también de invasiones y cosas de estas, pero en este caso de los galos, no de los franceses, 1800, los galos fueron anteriores. Bueno, que también eran de por allí, de esa zona. Ay, mira, y aquí debe de haber otro. A ver, un chico así, así muy guapo que tiene que estar pasando un calor. A ver qué nos cuenta. Pues nada, tías, pues estos señores de aquí lo que hacían era eso, pues hablarte. Este es el primero, luego va el de los alemanes y luego va el de los romanos. Aunque el orden da igual, ¿sabes? Lo podéis ver como queráis porque no están interconexionados. De hecho, pasan siglos y siglos. Este en concreto es de unos compañeros, de unos soldados que se encuentran después de la batalla de Lepanto y te cuentan pues todo lo que pasó con los turcos y todo eso. Pues nada, que está muy bien esto. Muy entretenidito, animación de calle, que viene muy bien en los parques para echarlo el rato entre espectáculo y espectáculo. Bueno, tías, y mientras estoy aquí sentadita tomándome una Coca-Cola, mirad, chin chin va por vosotras, que hay que recuperar un poquito los azúcares y los aguas, los líquidos de dentro del cuerpo. Os voy a contar una cosita que hay en Puyo Fu y que os va a encantar, o por lo menos a mí me encanta, y son esto que tenemos aquí, que se me está volando todo. Esperad un momentito, cosas del directo, que es esto que hay aquí, que son los tesoros escondidos. Aquí tenemos los tesoros escondidos con unas pistas que las voy a pasar rápido para que no las leáis, y esto lo recogéis en la sombrería de Julia, que es justo donde está pasando esa gente. O sea, ahí, en ese puesto de ahí, en la sombrería de Julia, pues vais a ir y decís a Julia: oye, Julia, me ha dicho un pajarito que hay una cosa de unos tesoros escondidos, y Julia coge y te da los tesoros escondidos estos que hay aquí, y luego podéis hacer las pistas. Hoy no lo vamos a hacer porque no sé si nos va a dar tiempo, pero otro día sí. Así que suscribíos al canal, y así el día que lo haga le dais a la campanita, y así el día que lo haga la YouTube os va a avisar cuando suba el vídeo. Fijaos qué cosa, qué tecnología. Va a tener un ángulo suficiente. Bueno, tías, aquí tenemos al herrero enseñándonos cómo se hacen las espadas de manera tradicional. Vale, para terminar, vamos a hacer un recorrido por la historia a través de las espadas, o por las espadas a través de la historia. Bueno, tías, como teníamos un ratito, hemos empezado a hacer los tesoros escondidos. Estábamos buscando la corona. Hemos encontrado la corona, pero atención, porque ahora hay aquí una sopa de letras donde se supone que hay una pista que nos dice algo para encontrarlo. O sea, es más difícil de lo que pensábamos esto, ¿eh? Porque nosotros pensábamos que íbamos a llegar aquí y íbamos a decir: ay, es aquí donde la corona, y nos iban a sellar y ya está. Pues no, nos han dicho: tenéis que adivinar la sopa de letras. Bueno, tías, que hemos encontrado la segunda corona. Esto es mucho más difícil de lo que pensábamos. O sea, pensábamos que era: llegas, ves la corona, te lo sellan, y no. Aquí ahora hay un acertijo que te lleva a otro sitio, no sé qué, hasta que encuentres la corona. O sea, que yo creo que por cada una de las cosas, o sea, la espada, la corona, la pluma, no sé qué, recorres varios sitios. Va a ser más complicado de lo que pensábamos. No obstante, de loca, o sea, me encantan estas cosas. Un día me voy a venir al Puy du Fou solo a hacer esto, y os lo grabaré todo. Por cierto, tías, que mientras estamos buscando aquí la corona, mirad lo que tenéis, una cámara antigua donde os podéis hacer una foto del fotopass ese que os enseñaba, ¿veis? Con, de vista de fondo, esto. Ahora, no, ahora vengo con mi madre, que es que la dejáis sentada. Ahora vengo y me la haces. Claro que sí, ahora vengo. Bueno, tías, hemos encontrado la corona. Miradla, aquí está. Aquí, entre la ropa sucia y mi Coca-Cola. Ahora, lo que no sabe... ¡Ay, mira, que está aquí para sellártelo, amore! Con esto, mirad, tenemos aquí en este para sellárnoslo. Toma ya. Bueno, me chifla esto. Bueno, o sea, me encanta. Me encanta la tontería de los tesoros escondidos. Mirad cómo lo sellamos, ¿eh? Sella, sella. Mirad, mirad qué bonito. Ahora, ya lo tenemos sellado, la corona. La corona por el revés. Bueno, da igual, pero da igual. Ahora, y aquí tenéis el sellito para haceroslo. Bueno, me chifla esto, me chifla esto. Bueno, aquí tenéis a mi madre posando con la fotopasera de el Puy du Fou. Ahí lo tenéis, mira qué plano, ¿eh? Mira qué plano. Guapísima. Guapísima sale. Hombre, claro, si es que sale guapísima. Bueno, tías, hemos llegado a otro de los puntos de foto, estos del Memory Maker, de las fotopaseras, y es aquí, en el Ascar Andalusí, y mirad qué fotógrafos más guapos, ¿eh? O sea, como... ¡Ay, que vais a salir contra la luz! ¡Holi! Mirad qué guapos, ¿eh? Pues nada, que ellos os hacen la foto, ¿eh? Y luego se la quedan para veros todo el rato. Bueno, estamos aquí viendo Cetrería de Reyes, este show de pajarracas.
de Puyo Fu, y aquí la Tipi-Hedren lo pasaría fatal. O sea, si alguna sois amigas de Tipi-Hedren, no la traigáis a Cetrería de Reyes, porque la pobre le da algo. Bueno, tías, me acaba de decir mi madre que esto que vemos aquí es una destilería móvil. Aquí se hacía la cerveza, el vino, el whisky o lo que quisierais. ¿Sabes? Si lo podías llevar, eso está muy bien porque te lo podías llevar de viaje, ¿sabes? O sea, tú te subías en el carro, habría gente que diría, yo me voy en el carro con el carro lleno de paja, ¿sabes? O de heno, para luego alimentar las cabras. Yo me iría en ese carro, para tener yo para ir en el viaje yo más contentita, ¿sabes? Y que se me haga más corto. Bueno, mirad lo que os podéis comprar en Puyo Fu para las más viciosas. Para ellas, estas que no podéis dejar parar de jugar, un vinguito artesano. Mirad qué bonito es. Tías, en el Obrador de Tomé, además de mazapanes, os podéis comer mi árbol favorito, la palmera de chocolate. Tenéis palmera de chocolate y palmera de sin chocolate, pero que tiene una pinta. A mí me da más rollo la sin chocolate. La verdad. A 3 euros la palmera, pero son grandísimas, ¿eh? Bueno, tías, han hecho un poquito una restauración de las tiendas de la Puebla Real y las han juntado todas más. Y tienen más o menos los mismos productos, pero yo creo que los han subido un poquito de precio, ¿verdad? Y las han hecho todas más juntas y más accesibles, vamos a decir. Accesibles de acceso, no de acceso. Mirad, tías, por ejemplo, tenéis plumas a 32 euros. Yo os lo digo, si queréis plumas yo os las dejo a 25, que tengo un montón. Mirad, y tenéis, por ejemplo, agendas con el logo de Puyo Fu, ¿sabes? Y aquí podéis apuntar vuestras cosas. Por ejemplo, dadle un like al vídeo, ok. Y cuando ya hayáis hecho ok, lo tacháis con la pluma, ¿sabes? Y estas cuestan, son gratis. Estas no tienen precio. A 35, pero es de cuero bueno, ¿eh? Y bueno, tenéis dos tipos de sudadera en todos los colores. Mirad, esta es la sudadera sin capucha, que por el otro lado, pues tenéis bien de Publi, Puyo Fu España. Tenéis sudadera sin capucha, 25,50, todos estos colores. ¿Sabes? Y luego con capucha, 29, porque claro, como tienen más tela, pues son más caras. ¿Sabes? Es que es normal, es la oferta y la demanda. Bueno, mirad, para las que sois coleccionistas de figuritas de goma de estas, os podéis comprar a los reyes. Y estas que parecen el príncipe y Cenicienta, míralas, ¿sabes? Y luego tenéis aquí pues a los reyes que serán, pues yo que sé, Isabel II, Felipe IV, toda la gente, ¿sabes? Carlos VI, ¿sabéis quién es el, por cierto, ¿sabéis quién es el hijo de Carlos V? Camilo VI, ¿no? Bueno, tías, y si alguna ha perdido el norte, aquí os podéis comprar una brújula. Mirad qué bonita es, además, ¿eh? O sea, esta brújula, con esta encuentras el norte, los papeles y todo, por 89 euros. Es súper bonita. Bueno, tías, y mirad, se está poniendo el sol en el arrabal, que no veis nada porque os da todo el sol de cara. Tenemos ahí a la banda tocando Fito y Filipaldis estos. Y nos estamos tomando aquí unas bravas y unas croquetas mientras empieza el sueño de Terelu. Que no están mal, ¿sabes? Están bastante correctas. Las bravas, las croquetas, la Coca-Cola y la cerveza, 22 euros. A ver. Bueno, tías, pues ya hemos recogido nuestras fotos. Mira, se recogen aquí, en las estampas del Fructuoso. Aquí venís con la tarjetita que os han dado del Memory Maker y recogéis las fotos, que ahora os voy a explicar cómo funciona. Bueno, lo voy a explicar aquí, que el fondo es más bonito. Tenéis varias opciones. Nosotros hemos cogido una opción que eran 19 euros y te incluyen tres fotos reveladas y las mismas fotos en formato digital que te llegan a tu correo electrónico. Y luego hay una opción que son todas las fotos en digitales, que eran 49 euros, que me parece un poco una sobrada porque tampoco nos han hecho tantas fotos. Y luego había otra que era una foto, 9 euros. Y luego había otra que eran 5 fotos, no sé cuánto, pero esa como no la he cogido, no me acuerdo el precio. Os voy a enseñar las fotos para que veáis lo guapas que salimos. Mirad, esta es así en tono sepia, que es muy de la época. Yo aquí no me gustó nada porque parezco una señora mayor, pero bueno, a mi madre le ha gustado. Esta es mi madre así vestida de el mozárabe, de estas. Esta es la que nos ha hecho el fotógrafo guapo. Y esta también nos la ha hecho el fotógrafo guapo, que salimos las dos, pues así, dispuestas a tomar granada. Estamos aquí, las dos. Pues a las tías, ya las habéis visto.
Bueno, tías, y la orquesta sigue tocando y os quiero enseñar a la Virgen del Arrabal. Tías, tenemos a la Virgen del Monte y a la Virgen del Arrabal para que la recéis antes de entrar a ver el sueño de Tenelu. Aquí la tenéis, bueno, esta es mi madre, no es la Virgen del Arrabal. Y aquí la tenéis, tías. Tenéis aquí para sentaros y para que la echéis unos rezos antes de ver el sueño de Tenelu. Bueno, tías, y dejamos atrás aquí el Arrabal y la Puebla Real y todo esto. Y aquí tenemos la entrada ya a el sueño de Tenelu. Ya sabéis que Tenelu tuvo un sueño con la historia y ese sueño pues lo han plasmado aquí en el espectáculo de noche de Puidufú. Tías, os voy a decir una cosa. Y es que el sueño de Tenelu no está incluido en vuestra entrada al parque, sino que lo tenéis que... O sea, tenéis dos opciones, o venís a ver solo el sueño de Tenelu y podéis pagar una entrada, o venís solo a ver los espectáculos de día, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, y pagáis otra entrada, o venís a ver las dos cosas y pagáis una entrada combinada. Todas las entradas las tenéis disponibles en el link, que os dejo por aquí o por aquí, que creo que ya lo he dejado antes, pero bueno, otra vez, para que volváis a comprar entradas, y eso. Y el sueño de Tenelu, pues es un espectáculo que dura unos 80 minutos aproximadamente, os lo digo porque lo he leído en el cartel, no es porque lo haya cronometrado, y es muy bonito y recorre y repasa toda la historia de España. Vamos a verlo aquí con Ana Mari, que está aquí muy emocionada. ¿Tienes ganas de ver el sueño de Tenelu? Mucho, muchísimas. Muchas, ¿no? Sí. ¿Es lo que más ganas tienes de hacer ahora mismo? Pues ahora mismo sí, porque ya vamos camino de ello. Pues eso. O sea, que es lo que hay, después de merendar y tomarnos la cervecita y esas cosas, es lo que pega. El sueño de Tenelu. El sueño de Tenelu. Pues vamos a ver el sueño de Tenelu y luego que os cuente qué le ha parecido. Bueno, tías, y si por cualquier cosa estabais en el Arrabal y no os ha dado tiempo a tomaros un pisco labis o a comeros algo, pues no os preocupéis que lo tenéis por aquí también, ¿sabes? O sea, aquí, claro, un chupito de orujo, bueno, no hay chupitos de orujo, pero por aquí también tenéis, ¿eh? Tenéis unos chiringuitos justo antes de acceder a las gradas del sueño de Tenelu. Y una cosa que os voy a decir, tías, que estaba diciendo mi madre, pero esto es al aire libre, porque hoy hace muy buena noche, pero otros días, sí, este espectáculo es al aire libre. Los del Puidufú del parque de día, casi todos, salvo el de las pajarracas parisiens, casi todos son cubiertos, entonces no hay problema. Este es el aire libre, no obstante se hace con lluvia y todo, ¿eh? O sea que si os llueve ese día, pues os aguantáis, os ponéis un chubasquero y os veis el sueño de Tenelu empapaditas vivas. A lo mejor si llueve mucho, mucho lo sabes, o sea, de esto de estos días que llueve que te vuelves loca o que hay un aluvión o algo, pues a lo mejor en ese caso lo cancelan. Pero vamos, si llueve normal, os podéis ver el sueño de Tenelu, aunque es al aire libre. Os vais a mojar, pero no pasa nada. Bueno, tías, pues ya estamos aquí en el sueño de Tenelu. Ahí veis el molino, el castillo Totoledo, con el río este que pasa por Toledo, el Tajo, aprovechando que el Tajo pasa por Toledo, y tenemos muy buenas entradas. Eso sí, es que tenemos las entradas preferentes, ¿sabes? Que cuestan, creo que son 3 euros más y te sientas adelante. Es que mirad todo lo grande que es, que os quería enseñar la grada, que hoy hay poquita gente, pero mirad todo lo que cabe aquí. Esto tiene aforo, creo que para 6.000 personas, 8.000, por ahí. O sea, Fantasmic tiene más, pero esto es muy grande, así que lo sepáis. Bueno, que vamos a disfrutar del espectáculo, tías, que no me molestéis. Bueno, pues nada, que ya hemos visto el sueño de Tenelu. ¿Qué te ha parecido, mamá? Siéntate, cuéntanos. Una preciosidad, pero una preciosidad. No tiene palabras. Yo no tengo palabras. ¿No tienes palabras? Soy tontita. Tenelu sí tiene palabras. Te pones con la Tenelu. Es que mi madre se ha pensado todo el rato que era el sueño de Tenelu, porque yo he dicho, claro, que Tenelu tuvo un sueño de la esta de España y sale aquí. Me han engañado. Y era mentira. Es el sueño de Toledo. El sueño de Tenelu es para las amigas. Eso. Y a mí la Tenelu, como no me gusta, pues me ha engañado todo el rato. Estoy muy enfadada. El sueño de Toledo, tía. El sueño de Tenelu, una leche para la Tenelu. Que no. Bueno, tías, y después del sueño de Tenelu, aquí en el Arrabal, sigue la banda tocando y tenéis sitios donde os podéis tomar un cacharro, ¿sabes? O sea, la que conduzca no, la que no conduzca se puede tomar un cacharro, porque claro, como están saliendo, tened en cuenta que el sueño de Toledo tiene un aforo como para 6.000 personas o así. Imaginaos 6.000 personas saliendo ahora,
los coches y todo. Entonces, os tomáis aquí un cacharrito mientras van saliendo todas, hacéis un poquito de gasto y luego ya os vais para vuestra casa. Cuando ya se hayan ido todas. O vais las últimas de Filipinas, que son muy de la historia de España también, las últimas de Filipinas.